Atención, porque hoy han presentado al Tribunal Supremo Electoral las listas elaboradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los candidatos a las elecciones judiciales. ¿Cuándo se llevarán a cabo estos comicios? Escuchemos. Y he sido testigo de que las listas han sido entregadas esta tarde. Más allá de que actores externos han intentado impedir que la llevemos adelante la preselección, misión cumplida, están garantizadas las elecciones, van a ir adelante, son cuestiones administrativas que tienen que resolverse en los próximos días. No conforme con esto, me he reunido con el presidente del órgano electoral hace unos minutos para solicitarle, pedirle que no se tomen los 150 días máximo que establece la ley. Nos ha prometido que no lo van a tomarse de tiempo y que a finales de noviembre, comienzos de diciembre máximo, ya estarían realizándose las elecciones. Me ha comentado de que lamentablemente el presupuesto que tiene no es suficiente. Decirle que va a contar con nuestra bancada, conmigo como diputado y con nuestra asamblea, para que tengan todo lo necesario y nos garanticen las elecciones.